Hey, ¿qué tal amigos de Motemoteros? Como todos los martes y viernes, 8 p.m. subimos un nuevo video. Hoy estoy aquí en un templo. Yo creería que es el cuarto de que todo chino quiere tener. Y el chino es este. ¿Cómo Pacho en están? moto. Hola, yo soy Don Pacho en moto, o así me hago llamar. Este man es un aventurero. Este man fue, ahorita veo que es contra guerrilla. Este man tiene acá ya un camping armado al lado de la cama. Y hoy vamos a aprender de qué deberíamos tener básico para un viaje de 15 días. Dentro de 8, dentro de 15 días vamos a tener otro para un viajecito de un día. Pero, o sea, van a haber viajes por selva, tanto así que hay una macheta, como viajes por carretera pavimentada y todos los lujos. Entonces, Listo. vean el intro y corre video. Listo, Pacho, o Francisco Escalante, ¿no? Así es que... Pacho, Francisco, como quiera, a mí no tengo lío con eso. Negrito, ¿qué deberíamos tener para cargar nuestras motos en un viaje de 15 días por selva? Ok. Bueno, yo soy... Aquí lo que van a ver de pronto les parece un poquito exagerado, Sí. porque yo generalmente guío grupos, ese es mi trabajo. Ok. Pero les voy a mostrar un poquito cosas muy básicas. Esto es un estuchito de cuero, el cuero es lo mejor para esas cosas, porque esos son como proyectiles en la maleta. Cuando estamos andando en off-road, por ejemplo, si echamos esto en una cajuela, esto va a estar como proyectiles, Moviéndose. ¿sí? Destruyendo. Entonces el cuero es lo que mejor funcionamiento me ha dado. Está un poquito Está bueno, esa desordenado. está buena. Sí, estas vacancitas, estas las hacía yo. Ya hoy en día no, pero las hacía yo. Entonces, bueno, clave para todos, palas de despinche. Digamos que lo más común que vamos a tener va a ser siempre pinchadas, rinazos, lo que sea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hablábamos con Andrés, me decía, oiga, pero es que, ¿y si ese yomate qué? No importa, llevamos nuestras palas y llevamos nuestros neumáticos, que eso sería una tarea súper importante, descubrir qué rines tienen nuestras motos para saber ¿Qué qué llevar? neumáticos les sirve. Si no saben despinchar, igual por lo menos con esto alguien los despincha, llegan a algún sitio. Eso me parece súper ¿Dónde importante. puedo conseguir esas palanquitas? Pues estas las venden en muchos sitios, en Full Moto creo que las tienen, las he visto en Don't Stop, las he visto en Power Shop, hay de diferentes marcas y diferentes cosas, hay nacionales también, sino que son un Okay. poquito pesadas. Esta es, cárgala si quieres, solo pesa, No, pesa ni carajo. ¿sí? ¿Se Solo puede pesa nada. saciar esa necesidad con destornilladores? ¿Con qué? ¿Con destornilladores de pala? Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado de Para no no... pellizcar el rin. Listo. Sobre todo en moto pequeña, si tenemos una M, una llanta 150, va a ser muy difícil sacarla con Sí, destornillador. O es sea, muy si es, complicado. por ejemplo, en mi XTZ, facilísimo. Listo. Pegadit, esto nos va a servir ¿Así? muchísimo. Sí, con esto usted arregla un radiador, con esto usted arregla una pasta, con esto usted arregla pues cualquier cosa, hombre. Con un poquito de bicarbonato, En arregla diferentes todo. países se consigue como Pega diferente. loca, crazy glue, eso le dicen de todas Exacto, formas. pero es como la instantánea, pues. Pega instantánea, exacto. Esto, por ejemplo, en un hueco en un radiador, uno le echa un poquito así en el radiador donde está el hueco y le va a Sí. ayudar a desbararlo. Qué bueno. También hablan de la clara de huevo, funciona. Echar solo la clara dentro del Por radiador. ahí estaban diciendo de que también Jaun Rey. Sí, funciona en la ¿Cierto? pasta, cogerlo así, pero va a durar un poquito menos de pronto. Eso ya, Exacto. esto es una cuestión que le dura a uno todo el paseo, pero el jabón Listo, Rey funciona. avancemos pues. Por cierto, aquí tengo jabón Rey. No, esto es Póxima, pero siempre manejo un Uy, pero así pedacito de este jabón man sí Rey. es aventurero al 100. Bueno, importante, bujía. Si nos vamos al agua, tenemos que saber qué número de bujía es, sí, qué número, qué copa, ¿sí? Esto es Sí. súper importante. Si nos vamos al agua, a veces fallan, no es común, pero hombre, estar varado por esta bobadita no vale la pena, ¿sí? O sea, llevar una. Una bujía de Una o repuesto. varias dependiendo de cuánto cilindro sea o Exacto. sí. Sí, depende de las que tengan. Hay cilindros que tienen dos bujías, hay cilindros que tienen una bujía, pero pues por lo menos una es la que se nos Para puede dañar. desbararse. Exacto, para desvararnos. Listo, pues. Otra cosa importante son las póximas. Yo las llevo siempre en bolsa. Ciclo. Trato de tener muy protegido esto, un Ziploc. Sí. Y esto es simplemente dos compuestos que al unirse se endurecen y Sí. hacen queda duro. Y eso es por reacción química. Hace una reacción química muy bacana. Y entonces esto nos va a servir. Incluso para el radiador también sirve muchísimo. Yo uso esto más que todo para los radiadores. Para una tapa de motor. Aguanta el calor. Tenemos que esperar una horita al menos que eso seque. Okay. Cuando la usamos, siempre dejamos un pedacito por fuera y esa va a ser la muestra. Entonces uno mira la muestra, así no está tocando donde uno hizo el arreglo, ¿sí? Hay perraditas ahí Hey, qué bacanas, bueno, ¿sí? sí.
Bueno, juego de copas, lo que les decía al principio, esto es un poco exagerado porque yo viajo con muchas motos, muchas marcas y no estoy seguro que me va a tocar enfrentar. Pero si fuera en mi moto, yo llevaría solo como la 8, la 12, la 10, creo que la 6 también la llevo a veces. O sea, siempre diferenciar cuando viajo solo, cuando viajo con amigos o con grupo. Okay. ¿Sí? Yo en este caso llevo todas las copas. Esto lo aprendí hace poquito del, ni más ni menos que del man, de Danielito Fernández. Sí. Saludo para el hombre. Y es llevar estas abrazaderas metálicas. Ok. Esto sirve para todo. En el bichada se nos cayó un exhausto y con esto lo pegamos. Ok. Se nos dañó la pata, por ejemplo, de freno. Con esto le pegamos una piedrita o la pegamos una llave. Hicimos esta operación en la manigueta, en la leva, perdón. Volteamos un poquito la pata, la sí. llave, y con esto la amarramos. Duró okay. todo el viaje. O sea, infalibles, muy... Una y no pesan nada, no pesan carajo, sí, muy baratas, de 1,000, 2,000 pesos, llevar de varios tamaños. Clave, cinta gris, Gorilla Tape, la que quieran, pero importante, sí. incluso para usar en las llantas. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, a veces uno tiene que hacer por ahí cirugías, entonces con esto recubre la llanta por dentro para que no vuelva a pinchar, cositas de ese estilo. Ok, listo. ¿Sí? Jabón Rey, lo que hablamos ahorita, sirve para todo, hasta para lavar la ropa. Hasta para bañarse. Sí, hasta para bañarse. ¿Sí? Bueno, estas son unas cosas, estas palas de despinche, volviendo al tema, tienen un juguete muy bacano y es que vienen con unos cuadrantes de distintas medidas, ¿sí? Okay. Entonces casi que es una multiherramienta. Para bajar la llanta. Exacto, ahí llevo mis cuadranticos, ¿no? Todas las copas, la llave de bujía, importantísimo saber qué número es nuestra llave de bujía, con un alargador, porque casi siempre la bujía está muy metida en el motor, ¿sí? ¿sí? Alambre dulce, para todo puede ser, llegar a servir, hay que estar preparados para todos. Aquí llevo un alambrito que sirve mucho para puentear, cuando rompemos por ejemplo el puente de la pata, sí. Esto sirve muchísimo, esto hace como un fusible, entonces uno con esto puentea fácil. Te van a decir de las motos, güey. Arregla uno una pata. Y bueno, eso es lo que llevo aquí en el pistón, eso es herramienta gruesa, digámoslo así, como el grueso, cuando ya necesito yo sacar esto es porque hay un daño grande. Listo, pues entonces, ¿sí? ya vamos con la... Y esta es la que llevo siempre a mano, que es una bolsita, fíjense, muy pequeñita. Sí. Y esto aquí está en todo lo más básico que yo voy a necesitar. Entonces, multitool, buenísima. Esta es muy bacana porque hace como un hombre solo. Es como una especie de hombre solo. Sí, sí. ¿Sí ven? Sí, sí, muy sí. bacana. Leatherman, una marca muy... Muy clásico en eso. Todo eso yo lo he conseguido en viajes o por internet o intercambio con amigos, de diferentes maneras. Aquí okay. esto es difícil conseguir y es muy costoso. Las he visto creo que en Ferricentro, si no estoy mal. Okay. Ahí he estado. Listo. Un jueguito de Torx a la mano. Trato de quitarle todos estos cositos. No, por aquí no tengo. Te mantiene el paraíso, güey. Es en la alcoba, vea la cama aquí, hermano. Es el lecho de aventuras. Mucho cuidado con el lecho de aventuras. Ah, perdón. Estas, yo utilizo un caucho de neumático, sí. que eso nos enseñó el taller Valderrama en algún video, sí, sí, hacer partir los neumáticos y hacer, son los mejores cauchos que hay. Entonces me quito como el armazón que traen las llaves, que eso quita mucho espacio, okay. por eso las llevo así. Destornillador, es bacanísimo siempre los que son de dos piezas, exacto. Aquí llevo todas las llaves... De todos los números, de la 6 a la 19, repito que es una exageración. Pero cada quien. Dependiendo de las llaves de la moto de uno. Exacto, si usted se pone en la labor, mira tornillo por tornillo, ya va a saber qué tiene que llevar. Okay. ¿sí? Pero toca hacer una labor. Por lo general son como 3-4 medidas sí, básicas. Exacto, y eso es muy importante también cuando tenemos nuestro mecánico que no nos brujee la moto, que nos trate de mantener estándar los tornillos, sí. porque en un viaje eso va a ser una terapia. Exacto. ¿sí? Y por eso llevo todas, porque uno no sabe si el cliente, el amigo, tenga la moto, otros tornillos. Entonces, okay. ahí va uno preparado. Alicate, importantísimo. Llevo un cuadrantico. En el otro llevaba la ratchet, que se me olvidó mostrárselas, pero este es, pues, hace más o menos lo mismo. Es un cuadrante muy pequeño. Ok, sí, más pequeñito, más, sí, más portátil. Este es de 3/4, si no estoy mal, y el otro uso 7/8. Procuro usar el cuadrante menos pequeño porque va a ser siempre el más liviano, ¿no? Ajá. Y mis copas necesarias. Aquí tengo las Bristol tan amarradas y las copas que necesita mi moto.
Por eso las llevo ahí como a la mano, para no tener que abrir el, pues, el pistón entero. Listo. ¿Listo? Ah, perdón, amarres plásticos, nunca faltan. ¿Sí? Esto es un montón de cosas que hay que llevar. Bueno, ya hablamos de los neumáticos, ya hablamos como de la herramienta básica. Sí. Pero algo muy importante, crema para la cadena. Mucha gente lleva el cilindro. A mí no me gusta, eso es muy personal. Si usted tiene espacio para llevar la lata, el que... perfecto. Pero a mí me ha dado muy buen resultado aplicarla en crema en la cadena porque no pesa. Esto es muy fácil de llevar, dura un resto además. Dura... No ocupa tanto espacio no como ocupa, las otras. Sí, y esto me ha durado no sé cuántos viajes, pero mire cómo está. Acabadito. Está acabado porque lleva muchos viajes. Y claramente nuestro compresor. En este caso es un compresor muy bacano porque es un compresor muy... con nuestro calibradorcito. Es un compresor muy... ¿compacto? Compacto. Yo sí. Hacía la pregunta de que era mejor llevar un compresor o una bombita. El bombín funciona, lo que pasa es que, pucha, ya uno viaja... en la costa y dándole bomba. Puede ser, sí, pero el bombín funciona. Generalmente estos compresores son malos. Esta mierda se daña, esto no tiende a sacar la mano rápido. Y sobre todo por mala utilización. Por eso me gustó este, porque trae un mosquetón. Ajá. Uno lo cuelga de la moto y él no está en contacto con la tierra. Okay. Finalmente eso es un motorcito que está agarrando aire. Entonces si lo ponemos en la arena y eso va a agarrar arena, piedritas, se va a dañar. Eso es una... No está comprobado, está pendiente de patente, pero es una teoría mía, porque me he dado cuenta que se han dañado y los abro y están llenos de arena y piedra. Okay. Entonces, este, al colgarlo uno de la moto, es muy bacano porque no se nos daña. ¿Y va conectado directamente donde a la batería? A la batería. Él viene con estos clamps para conectarlo a positivo y negativo. Y de una. O si usted es más cositero, puede hacerle, ponerle aquí unos ojitos, dejarlo conectado a la batería y sacar esto por abajo de la silla. Entonces usted siempre tiene un conector rápido. Y no tiene no tiene que ponerse ahí a hacer magias. Ey, qué bueno. ¿Sí? Eso es bacancito. Y nada, ya esto ya, pues, mi machete que nunca puede faltar. Todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Por qué lleva machete y no sé qué? No, cuando la trocha está dura. Claro, esta es de las cosas que uno necesita solo cuando la necesita. Así suena raro. Okay. Yo alguna vez quedé clavado en el bichada y no había manera de sacarla. Y con esto fue con lo único que pude cortar un palo. Y entre dos jalar así. Éramos tres y entre tres no podíamos moverla. El barro estaba tan... Con esto cortamos un palo, con esto uno puede cortar un tronco y hacer un muerto para hacer un polipasto, un montón de cosas. Okay. Funciona muchísimo. Por ejemplo, si nos toca hacer camping, yo le tengo pavor a las culebras, entonces yo con esto hago mi camping. ¿Sí? Clave. ¿Pasa algo si la policía le encuentra a uno de aventurero un machete? Supongo que sí, a mí me han parado y hasta se me han burlado. Me dice como, ay, con machete y tal. Pero si no, pues que me lo quiten, allá lo compraré otro en el pueblo. Bueno, sí. A la cárcel no creo que vaya a dar un machete. Todavía no. Todavía no, por empanadas de pronto sí. De pronto. Y esto es lo más clave de todos. Esto nos lo enseñó el taller Valderrama. Sí, no sé señor. Si ya usted vio el video. Yo he visto. ¿Ah? Esto es la muleta cuando no tenemos caballete central para despinchar. Como la gran mayoría de motos adventure. Exacto, bueno, ¿sí? De enduro. Claro, por cuestiones de peso y eso. Con esto, y los invito a ver el video. Eso literal es una muleta, ¿no? Es una muleta, es esta parte. Si quieres, como estuve roto hace poquito, tengo por aquí muletas. Entonces, sacarle esta parte a la muleta. Señor. ¿Sí? Ponerle un tornillo acá arriba. Y ese tornillo va a ir justo en la moto. Cuando uno la levante, él va a estar apoyado así. Y con la pata del otro lado va a quedar arriba la... Ya los veré en el video sacándole las muletas a la abuelita. cuidado con la abuelita. La del pie malo no. Oiga, muy útil, ¿no? Sí, y pues ya el resto son los líquidos, el DOT4 y el mineral, dependiendo de lo que use la moto. ¿Eso es para qué? ¿En caso de qué? En caso de que usted tenga que purgar frenos, por ejemplo. A veces pasa que uno se cae y alcanza a contaminar la bomba un poquito. Me pasó una vez, tuve que purgar. Y es muy difícil en pueblos encontrar a veces cosas específicas, ¿sí? Como un DOT4, un DOT5. Entonces, si somos conscientes que nuestra moto tiene esos temas, entonces es mejor llevar el líquido. Bien amarrado, con bolsas para que no se nos riegue, que eso es muy corrosivo. ¿El pocillito? ¿El qué? El pocillito. Ah, pues madre, lo más importante. Este es mi pocillito. Esto lo hace aquí una empresa colombiana que se llama Muca. Es en peltre. Me gusta mucho porque aguanta cualquier tipo de coñazos. Este está nuevo, pero el viejo, no sé si lo tengo por acá todavía. No, esto termina acabándose.
pero dura muchísimo. Entonces estoy en la mitad de la nada, un tintico, yo siempre llevo cafecito, llevo un reverbero, y con esto tengo pues, juepucha, nuevas energías, nueva vida. Sí, hermano, qué bueno, ya terminaríamos. Sí, eso sería como la parte mecánica. Esto ya es una bolsita que llevo con mis cargadores, con mis, por ejemplo, el cargador del celular, un encendedor. Es como una bolsita que, el de la cámara, la CCD, como una bolsita de seguridad más que todo. Pero eso sería lo que yo llevo un viaje para 15 días en cuanto a herramienta. Listo, mi hermano. Sí. Ahora, pues como que el video se nos extendió. Se nos creció el enano. A hacer varios videos porque es muy importante la ropa. Muy importante el cuento de protecciones, viajes muy corticos, viajes de un día si es necesario, pues porque uno nunca se acepta a un pinchazo o a algo, y tengo entendido que tú haces como cursos o expediciones o acompañas a viajeros, sí. ¿Dónde te podemos seguir para que de pronto la gente te siga, valga la redundancia, sí, y pues se pegue ahí a tu página? Bueno, pues los invito a que me sigan, me llamo Don Pacho en moto en Instagram. En Instagram. Sí. Y estoy ahorita empezando con el tema del YouTube. Yo soy de otra generación tal vez, pero me ha gustado mucho el tema, me parece muy chévere y bienvenidísimos ahí Don Pacho o por medio de Power Shop, con Andrés, mejor dicho, ahí estamos para servirles. Sus preguntas, puede que se me pase algo de esto, puede que no me sepa alguna, chévere si me complementan, muy bacano. Listo, mi hermano. Entonces, hasta un próximo video, va a quedar la continuación.